señora, señora, mire qué bonita imagen nos están regalando, preciosa esa toma. Frutas frescas, mi querido Camilo, como las que hay en Colombia y en todos nuestros países latinoamericanos. ¿Qué vas a preparar, mi querido Camilo? Vamos a preparar un cholao, okay. La base de hielo, una mezcla de frutas, leche condensada y lo vamos a decorar finalmente con una manzana y unas galletas waffle. Muy refrescante, yo creo que les va a encantar. Así que vamos a comenzar con esto. Tienes el hielo que ya está acá. ¿Está y listo? ¿Cómo va la receta, hermano? Tenemos el hielo, le vamos a poner un jarabe de fruta. Ok, es jarabe de fruta o mermelada, ¿no? Lo que usted tenga en la casa, ese jarabe de frutas o esa mermelada la va a poner, como lo está haciendo Camilo, en la licuadora con los hielos. Nosotros lo tenemos previamente licuados. Camilo, tienes leche condensada de este lado, ¿verdad? La leche condensada, ¿qué le vamos a hacer a leche condensada? Normalmente, la cholada, Camilo, le ponen leche condensada al vaso. ¿Se lo pegan al vaso, Camilo? ¿Cómo es? ¿De dónde es originaria la cholada? Cuéntanos. La cholada es de Jamundí Valle, hace más o menos 60 años. Es una, un postre, algo refrescante, muy típico. ¿Dónde lo venden? ¿Lo venden en las calles, en los parques? En todas las calles, en los parques, carritos ambulantes, como se le llama, pues, en Colombia. Ok, ok. O sea, imagínense que este es una especie de raspado para las personas que a lo mejor no son de Colombia. Es un raspado de hielo que va mezclado, en este caso, con la leche condensada. El hielo está saborizado. Le vamos poniendo un poco de fruta. Y bueno, claro, la fruta que tengamos a la mano, ¿verdad, mi querido Camilo? Sí, señor. Le pones entonces hielo, luego le vas poniendo una base de frutas como esta. Yo le estoy poniendo mango. ¿Qué otra fruta te gusta a ti, Camilo? Maracuyá, para hacer el contraste. Ok, ya le vamos a poner maracuyá. Tenemos un poco de fruta bomba o papaya. Tienes ahí guanábana también, guanábana, mi querido Camilo. Y cuéntame de esta, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Cuéntame de esta uchuva. Fruta. Uchuva. Esta es una delicia. ¿Cómo se conoce esta fruta aquí en la Unión Americana? Es la berry amarilla. Berry amarilla, de sí. Sabor muy, muy agradable. Esto en realidad es algo que a mí me gusta mucho, el color, lo refrescante. El calor se está sintiendo en toda la nación. Y qué mejor que hoy celebremos a Colombia con esta preparación. Mira qué bien se ve, kiwi. Y por último, ¿qué le vas a poner? Unas manzanas. Ajá. Como decoración hasta arriba. Como decoración y las galletitas. Ok, la galletita que tiene un poco de manjar en medio. Manjar, sí, señor. Ay, se ve fantástico. Y terminamos con leche condensada. Ah, otra vez arriba leche condensada. Sí, pues Carlos Alzate ya alzó la mano, originario de Colombia también. Vamos a volver más adelante. Tenemos otra receta de origen colombiano para seguir celebrando el Día de la Independencia 211. Voy con ustedes, Adita Linda, Steph, Nacho y Aranza.